Hola, ¿qué tal amigos de Sin Límites? Como siempre es un gusto acompañarlos. Y bueno, pues el día de hoy aquí en el estudio de CCTV, su programa Sin Límites, me acompaña nada más y nada menos que el grupo Alfa 7 desde La Mira, Michoacán. Señor Nacho, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra esta noche? ¿Qué tal? Pues muy contento de tener la oportunidad de traerles un poquito de nuestro concepto musical a todos los televidentes de Sin Límites. Aquí contigo es un honor para nosotros. El honor es de nosotros, créame, estamos muy contentos de tenerlos aquí. Me había comentado, Nacho, que ustedes habían estado antes aquí en este estudio. Más o menos, por ahí a finales de 2008 tuvimos la oportunidad de estar acá y de presentar algunos temas al público de los televidentes de Sin Límite y pues con gran resultado, creo yo, porque nos dieron la oportunidad de estar otra vez acá, mira. Gracias por acompañarnos. Nacho Chávez, usted es el fundador del grupo Alfa 7, ¿verdad? Tuve la suerte, la oportunidad de fundar el Alfa 7 allá en 1992, en La Mira, Michoacán, un viernes, sabadito. Bueno, un viernes llegándole es que a sábado. Ya eran como las 11 de la noche. Ahí está. Ya pisándole los talones al sábado, en La Mira, Michoacán, en el Tricala de La Mira, en el salón muy bonito que está ahí por la entrada a La Mira. Y la gente que es de por aquí, saludos a Lorenzo que nos está viendo, yo creo. Él conoce muy bien esos lugares de La Mira. ¿De dónde nació esa idea de formar un grupo musical? Pues decía yo hace un rato que en la secundaria, en épocas de juventud, ya ves, hace ya un rato de eso, no tuve la oportunidad de engrosar las filas de la rondalla de la escuela y me impactó mucho el trabajo de ellos. Y me lo llevé yo creo metido en la sangre y cuando tuve oportunidad de hacerlo ya en 1992, pues me di a la tarea de buscar buenos músicos, tuve la oportunidad de rodearme de talentos buenos. El grupo Alfa 7 inició como grupo de música versátil. Hoy en día, ¿cómo le podemos llamar? ¿Qué género musical ustedes tocan? Pues le llaman la música estilo Tierra Caliente. Yo no sé la verdad en qué momento le pusieron así, porque nosotros éramos un grupo, como decías bien, un grupo versátil, baladista, porque en aquel tiempo pues era la música así. Uh-huh. Estaba entrando de moda la tecnobanda. Y pues nosotros no podíamos hacernos tecnobanda, no teníamos los alcances para eso. Y buscamos un recoveco por ahí de quedarnos entre no lo que hacíamos ni lo que estaba entrando de moda y quedó eso que ustedes conocen ya ahora como Tierra Caliente. Te repito, no sé en qué momento le pusieron Tierra Caliente ni en qué momento le pusieron a Alfa 7 el eslogan que dice el huracán del Pacífico, porque nosotros teníamos un eslogan distinto que se llamaba El Principio Perfecto. ¿Cuántas personas de los que iniciaron el grupo en el año 1992 siguen activo, además de usted? Pues casi todos, por otros lados, pues, ¿verdad? Pero sí, esta excepción de uno, creo yo, que no trabaja ya en la música, que le mando un saludo a Javier Torres, y pero todos los demás están activos, tienen sus agrupaciones, y se multiplicó, de Alfa 7 había 7 grupos funcionando de integrantes que salieron de Alfa 7 y nosotros pues todavía que andamos ahí con otros elementos que ya tiene también ya mucho tiempo acá y que han pegado buenos temas gracias a su talento y al apoyo de la gente, por supuesto, ¿verdad? Como acá en el norte, entre Copa y Copa y varios, por citar algunos solamente. Nacho, usted como fundador del grupo Alfa 7, ¿cómo se siente de que, bueno, pues aquel sueño que empezó en el año 1992, hoy en día ustedes sigan estando en el gusto del público, la gente les aplaude, la gente los quiere? ¿Cómo se siente usted? Pues muy orgulloso, muy contento de tener esos resultados. En una entrevista en una radio me decía un locutor que hacía 10 años había estado en un evento en California con nosotros con muy buenos resultados, decía... Dice que cuál era el secreto para que la gente siguiera apoyando al grupo después de 10 años uh-huh. o tan fervientemente como lo hacían. Y le dije yo, bueno, que pues yo creía que el mejor resultado lo tendrían ellos porque nosotros hacemos lo mismo. Hacemos la música con todo el esfuerzo del mundo y pensando que sea el agrado de todos ellos, de todos ustedes, gente de la radio, gente de la televisión y con ese objetivo trabajamos cada vez que hacemos discos y pues no hemos salido tanto yo creo del esquema porque
seguimos teniendo apoyo de la gente. Una de las cosas importantes, Nacho, además de que son una super agrupación, la humildad es muy importante en el caso de los artistas, ¿no? Yo creo que ustedes tienen eso, es por eso que tanto cariño que les tiene el público. Pues como te decía, ojalá sea así como tú lo dices, eso espero yo también, pero la mejor palabra pues la tiene el público. Nosotros simplemente tratamos de dar lo mejor cada disco y pues sí, así están las cosas. Además de fundador del grupo Alfa 7, usted toca el bajo eléctrico, ¿verdad? Sí, el bajo toco de hace ya 24 años más o menos, porque no empecé tocando el bajo, empecé tocando el teclado y por diversas necesidades que se salió el bajista y que ya sabes todo lo que pasa en las familias. Sí, sí. Nacho, usted como fundador de la agrupación, los demás muchachos, ¿cómo lo miran a usted? Yo diría como más o menos un papá, como un jefe, ¿cómo lo tratan? Bueno, dos me miran como papá y los demás como un compañero de trabajo o como un jefe a lo mejor, pero pues estoy muy contento más que nada con su trabajo y su desempeño de cada uno de ellos. ¿Se portan bien ellos o cómo son los muchachos? Son bien portados. Ahorita vamos a ver, porque los vamos a entrevistar también a ellos, a ver cuál es la opinión que tienen los muchachos. Nacho, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy ustedes van a tocar aquí en el programa. Y bueno, pues a nuestro público también muchísimas gracias. Además tenemos público en vivo. ¿Qué dice el público? En este momento me encuentro con Camilo Chávez, él es baterista del grupo Alfa 7. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí saludando al público. Yo soy Camilo Alberto, baterista de Alfa 7. Camilo, ¿ya cuánto tiempo llevas siendo parte del grupo Alfa 7? Ya tenemos, pues vamos, ya casi para 10 años. Tenemos 9 años y pico, pues ya casi los 10 años aquí en Alfa 7. Qué bueno que haya agrupaciones donde la familia está involucrada. Yo creo que eso ha de ser un orgullo, tanto como para el papá como para ti, imagino. Sí, pues la verdad, yo cuando estaba pues niño, yo escuchaba la música y pues me empezó a gustar y fue que le empecé a tocar la batería cuando ellos ensayaban ahí. Y pues poquito a poco fui agarrando más cómo estaba eso. Y pues ya cuando hubo la necesidad de entrar aquí, pues ahí estaba yo. ¿Cuántos discos grabados? Ya tenemos 17 discos que están ahorita al público, pero ya está por salir el número 18. Perfecto. Oye, cuando ustedes se presentan, ¿cuál es la reacción de principalmente de las chicas, verdad? ¿Cómo los trata el público? Pues nos tratan muy bien, la verdad. En algunas ocasiones por ahí nos quieren robar, por ahí nos tiran o cosas así, pero todo es parte del show. ¿Es difícil ser artista? Pues yo creo que no, porque pues por lo menos yo me siento normal, igual que siempre. Yo creo que cuando se disfruta, no es difícil, imagino, ¿verdad? Pues sí, porque, bueno, por lo menos yo, como le digo, pues yo me siento igual que siempre. Yo nomás subo al escenario, le echo todas las ganas y pues ya al terminar, pues normal. ¿Cuál es el que echa más relajo? ¿Cuál es el que siempre anda las risas? Más o menos para irme identificando. Pues mire, el más relajo, el que cuenta chistes y todo, pues es nuestro compañero Andrés. Y ya de ahí le sigue Poncho, Nacho, Marcos. De hecho, yo y mi papá somos los más tranquilos. Es difícil tocar la batería. Yo siempre lo que noto en las agrupaciones de que el de la batería acaba bien sudado. Pues en la música que nosotros tocamos, la verdad que no es muy, muy difícil, pero en ocasiones sí, ahí termina uno todo bañado, porque pues sí estoy en movimiento todo el rato, pero pues no es tan difícil. Hay algunos jóvenes, más en esta área, que tal vez quieren integrarse a lo que es el medio artístico. ¿Se puede o no se puede? Pues todo se puede, nomás hay que echarle todas las ganas y dedicación. La disciplina es muy importante, y más cuando en la agrupación anda el papá, me imagino. Sí, pues nomás de echarle pues muchas ganas y pues para que todo salga bien. Camilo, muchísimas gracias. Ustedes van a estar tocando esta noche para nuestro público. No se mueva, apenas viene lo mejor. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con los demás muchachos. Muchísimas gracias, Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lucy. ¡Órale!
conmigo eres feliz. Si correspondes al cariño que te tengo, no más me dejas la cosecha levantar. Te lo aseguro que con el tiempo tendremos un heredero que nos venga a consolar. ¡Puro el paciente, compa! Alfa 7, ellos vienen desde La Mira, Michoacán, un grupo de música que empezó con música versátil. Hoy día, bueno, pues están tocando música de tierra caliente, ¿verdad? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, hola, Lucy, un gusto estar con ustedes en este bonito programa. Saludos a todos los televidentes y pues bien contentos de estar este bonito día con ustedes. ¿Tú eres tecladista del grupo Alfa 7? Exactamente, tecladista. ¿Originario de qué estado? Soy originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Radico ahorita más para el norte, Tacámbaro, Michoacán, más fresquecito, pero del estado de Michoacán también. ¿Desde qué tiempo tú eres parte del grupo Alfa 7? Con Alfa 7 tengo aproximadamente, ya lo nombró hace rato, lo mencionó mi compañero, aproximadamente 10 años. En el año 2006, a finales más o menos, ingresamos a la agrupación. Ingresamos varios de mis compañeros que están por aquí, y entre ellos pues yo. Y pues ya vamos a acabar la década aquí en Alfa 7. Víctor, ¿en tu familia eres el único que se dedica a la música o tienes hermanos, papá, tíos o algo así? Pues mi padre él fue el que me enfocó un poco en esto. Él no es músico de lleno, pero me enseñó poquitas cosas que sabía él porque le gustaba casquerear en la música. Y ya yo lo agarré más como oficio. Aquí estoy con los muchachos y tengo un hermano también que no lo hace como oficio, pero le cascaré también un poco, pero pues se puede decir que llevamos un poquito de eso en la familia, de la música, todo mi padre, mi hermano y yo. ¿Desde cuándo tú te diste cuenta que la música era tu pasión y que bueno lo ibas a tomar como profesión? Pues como todos, siempre hay un inicio, ¿verdad? A veces a lo mejor empezamos como un hobby, como un juego, y conforme se van dando las cosas, o a veces no lo espera uno así, pero yo empecé más o menos a la edad de 10, 8 años, no sé, no recuerdo bien, pero sí estaba chico, y era algo hobby en la casa, o sea, estar casquereando con mi teclado y así. Ya después a lo mejor fui recibiendo invitaciones de agrupaciones y empezar a colaborar con ellos y hasta que llegué a las filas de Alfa 7 y ya se me convirtió en un oficio que hasta la fecha pues muy contento de estar aquí laborando con ellos. Oye, Víctor, usualmente los tecladistas son los que bailan en el grupo, ¿tú haces eso? Pues no digo que bailo la gran cosa, pero pues trato de darle a la gente pues un buen desempeño tanto armónicamente y pues sí,
pues hay que menearse, ¿verdad? Te sabes mover. Hay que moverse un poquito porque no puede estar uno como una estatua nomás. Hay que darle a la gente algo que ver siempre. Víctor, ¿qué es lo que se siente cuando estás en el escenario, cuando estás tocando, cuando la gente le está aplaudiendo? ¿Qué es lo que se siente? Siempre es una satisfacción muy grande recibir los aplausos de la gente, del público. Cuando las personas tienen euforia hacia nosotros, cuando estamos trabajando, pues son cosas muy hermosas, muy bonitas que uno vive en el momento y que pues nunca las va a olvidar uno, la verdad. Se quedan muy dentro siempre, la verdad. ¿Qué le dirías tú al señor Nacho Chávez por la oportunidad de estar en el grupo? Pues mire, hace rato escuché que le decía a don Nacho que cómo lo veíamos y como un patrón o un compañero. Pues yo lo veo como mi compañero, pero también casi lo veo como padre. He aprendido muchas cosas del señor Nacho y pues yo estoy muy agradecido de que me haya permitido estar en las filas de Alfa 7 y hasta el sol de hoy pues estoy muy contento de pertenecer a las filas y trabajar con él y con los demás muchachos. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, un gusto. Continuamos con el programa Sin Límites y bueno, pues en esta tarde, noche, nos acompaña el grupo Alfa 7, pero tenemos público. ¿Qué dice el público? Ahí está el público. Muchísimas gracias a nuestra audiencia el día de hoy. Y bueno, pues en este momento me toca platicar con Marcos Mejía. Tú eres voz y teclado, ¿cierto? Así es, voz y teclados del grupo Alfa 7. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta tardecita. Marcos, ¿ya cuánto tiempo en el grupo Alfa 7? Mira, llevo aproximadamente más o menos un año y tres meses por ahí. Aproximadamente un año con meses, para ser exacto. En la familia, ¿tú eres el único que se dedica a la música? Pues mira, realmente ahorita en los de mi familia sí creo que soy el único. Mi abuelo me comentaba que en la familia ya tiempo atrás ya había habido un músico que de hecho se llamaba Marcos, igual que yo, pero era de guitarrero nomás y voz. Entonces realmente creo que ya había alguien más, pero ahorita ya no, soy el único. ¿Tú antes de pertenecer al grupo Alfa 7 ya cantabas o tocabas en alguna otra agrupación? Me dedicaba solamente como un hobby a la música. Me recuerdo que eran solamente me dedicaba a rellenar grupos de vez en cuando porque me hablaban para una cosa u otra, de que teclado, batería y todo eso, como me gusta todo eso de la música. Entonces realmente de ahí vengo, de que era yo realmente como un hobby, no lo miraba como una profesión o algo así. Entonces de ahí vengo, ¿verdad? No realmente sí tocaba en otras agrupaciones, pero no de completo, tiempo completo. ¿Cómo te sientes de pertenecer a esta agrupación, Alfa 7? Pues mira, son muchas cosas. Emocionalmente me siento muy contento porque han sido bastantes retos para llegar aquí. No lo esperaba así, pero pues estoy muy agradecido con todos los muchachos, especialmente con don Nacho, que me dio la oportunidad de estar aquí en la agrupación. Y que cuando yo llegué, él simplemente me dio la mano para entrar. Y me siento muy contento porque la verdad es una agrupación a la cual yo, antes de estar aquí, yo era un admirador de Grupo Alfa 7. Marcos, ustedes andan ahorita en gira aquí en los Estados Unidos, ¿tengo entendido? Así es, estamos trabajando en muchas partes de aquí de Estados Unidos, especialmente hemos tenido mucho trabajo aquí en las áreas de todo lo que es el estado de California, Washington y Oregon. Estamos muy ocupados, la verdad, tenemos bastante trabajo. Y bendito sea Dios, entonces estamos muy contentos, la verdad. Don Marcos, para nuestra audiencia que quiera seguirlos a través de las redes sociales, ¿cómo están ustedes en Facebook, Instagram, Twitter? Estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter también, Instagram. Estamos como @alfa7oficial, o sea, lo que sería Facebook, .com y @alfa7oficial. Y así sería en todo lo que es las redes sociales. Perfecto. Marcos, esta noche van a ustedes estar tocando aquí para nuestro público, pero antes de que vayamos con la siguiente persona, ¿originario de qué estado eres tú, Marcos? De la puerta de la playa, Michoacán, México. De ahí, pero... Para toda la raza del estado de Michoacán, yo creo que todos los integrantes del grupo Alfa 7 son de Michoacán, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho todos somos de allá, todos somos paisanos. Muy bien, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
llamaban la araña. Cuando se empieza a adorar sin conocer el destino, es necesario llevar muchas botellas de vino. Por si se empieza a llorar a la mitad del camino. Y bueno, pues esta noche aquí en nuestro estudio nos acompaña el grupo Alfa 7 y nosotros súper contentos de tenerlos acá en tierras oregonianas. Héctor Andrés Alcántar, usted es voz del grupo Alfa 7. Ah, claro que sí. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento y muy especialmente pues para toda la gente de Michoacán. Héctor, ¿cuánto tiempo en la agrupación? Pues ya 17 años. Yo había escuchado mucho de Alfa 7 y pues cuando me invitaron pues me sentí muy contento de pertenecer a las filas de Alfa 7. ¿Cuáles son los temas que más le pide el público cuando se presentan? Pues mira, son muchas canciones que se han hecho, que se han colado y se han hecho éxito durante muchos años. Pues entre ellas te puedo decir la más importante, la que más se coló fue la de la araña. Pues hay canciones como Solo en Sueños, La Entalladita, que fue del primer disco. Pues muchas canciones que se han hecho a lo largo de los años y pues claro, por sus amigos de Alfa 7. Un tema que se llama Sin Frío Ni Sueño. ¿Por qué ese título? No sé si usted tiene la información. Oh, mira, es una canción de allá de 1800 Carranza que se grabó. Bueno, no estaba yo todavía en la agrupación, ¿verdad? Pero es una canción muy bonita que yo se la escuchaba yo a mi abuelo, y cuando se la escuché a Alfa 7, pues me gustó mucho cómo la montaron. Y pues es una canción que dice: ya casi está amaneciendo y nosotros platicando. Andale. Entonces, si está amaneciendo y ya están platicando, pues no tienen frío, no tienen sueño, no tienen hambre, están enamorados. Es el amor lo que siente. Así de fácil el amor, barbaridad. Además, tienen temas como Los Tres Gallos, Suenen Campanas, Mi Orgullo en Pedazos, Kilos de Polvo, puros temas que han hecho grande al grupo Alfa 7. Pues sí, gracias al público, gracias por el apoyo, que son los temas que se han hecho pues a lo largo de los años, y pues no queda más que agradecer porque nosotros somos los que interpretamos las canciones y ellos son los que las hacen famosas. ¿Desde cuándo inició su carrera como artista? ¿En qué época? ¿Cuándo se dio cuenta que usted pertenecía al mundo artístico? Pues mira, yo no me di cuenta, los que se dieron cuenta fue mi familia, porque yo estaba muy chico y les gustaba cómo les cantaba yo las canciones. Y dice: oye, este niño
tiene aptitudes para cantar, ¿por qué no lo? En Morelia hay un coro muy famoso en Morelia, que es los Niños Cantores de Morelia. Uh-huh. Pero nunca hubo la oportunidad de ir porque nosotros éramos de provincia. Empecé a tocar, tocaban en los coros de las iglesias, con las rondallas. Yo tocaba donde fuera. Yo pagaba porque me invitaran. Y ya después, pues poco después, empecé yo ya a entrar con unos grupos musicales en Apatzingán. Y después ya últimamente con Alfa 7, ya hace 17 años. Wow. ¿Qué le diría usted al señor Nacho Chávez, ya que, bueno, pues él es el fundador del grupo Alfa 7? Bueno, más que nada, pues agradecerle, porque Alfa 7 es una, más que un grupo, es una institución donde todos aprendemos y en parte hemos aprendido nosotros a formarnos como personas y como músicos. Y o sea, es una gran fortuna haber caído yo a este grupo, la verdad. Héctor, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, pues igual que a toda la agrupación, le deseamos muchísimo éxito. Ah, gracias, muchachos. ¡Y arriba, Michoacán, primo!